presentamos Entrevista. Saludamos en Quito al doctor Marco Proaño Maya. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buenos días, muy honrado por esta atenta invitación. Gracias por aceptarla también, doctor. ¿Cuál es la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Un tema que lo hemos conversado en algunas ocasiones, pero que cada vez está topando más fondo. Desde 1942 se diseñó la contribución del Estado en razón del 40% a los fondos de pensiones. Porque nosotros tenemos un sistema de reparto. Uh-huh. Es decir, con los aportes de los afiliados activos se financia las prestaciones de los trabajadores pasivos. Este es un fondo sin patrimonio, sin titularidad. No es un fondo de ahorro, es un fondo de financiamiento. De allí que ningún gobierno se atrevió a suspender el 40% como contribución del Estado al fondo de pensiones. Ni ningún cálculo actuarial insinuó tal supresión, porque un sistema de reparto no puede funcionar si no hay la contribución del Estado al fondo de pensiones. Bajo ese esquema, entonces, los ecuatorianos vamos a seguir esperando, no sé si fortalecerlo o debilitarlo aún más. A mí me preocupa el estudio actuarial. Ajá. Porque da cifras y da límites. Por ejemplo, se habla que si el Estado no contribuye totalmente, subrayo, totalmente, el 40% al fondo de pensiones, uh-huh, en el año 2023 no habrá recursos para pagar pensiones de jubilación. Terrible. Terrible. Esto sería una hecatombe social, porque el año que está terminando, uh-huh, se pidió por parte del IES al gobierno central la suma de 1.700 millones de dólares. Y en el presupuesto del Estado solamente se contempló 1.240 millones. Pero de estos 1.240 millones, solamente, según Actuaria Consultores, que es una empresa seria, una empresa con credibilidad, solamente se han entregado al IES 400 millones de dólares. ¿Y el resto? ¿El resto? Bien, gracias. Es el gran problema. Y si bien tiene problemas el IES, tiene también problemas el ISFA y la ISPOL. Yo veía una nota de prensa en el sentido de que el director general del ISFA pide al gobierno central que se les cancele, ¿no? Que se cancele su obligación comprometida por 78 millones de dólares. Es decir, que ni 78 millones de dólares tienen. Lo grave es que los jóvenes, las nuevas generaciones, ajá, no pueden tener como certeza la incertidumbre. Ellos que están aportando cada mes de su trabajo, de su esfuerzo personal, al IES, deben tener la certeza que cuando sean pasivos tengan una digna pensión de jubilación. Pero esa incertidumbre la hemos vivido nuestras generaciones y la vivieron las anteriores generaciones, y seguimos con el futuro de las generaciones también en una incertidumbre. La pregunta es, ¿qué hacemos, doctor? ¿Sabe que ahora el problema es mucho más grave? Sí, hoy es más grave, sin duda alguna. Es más grave porque 4 años... el Estado no aportó el 40% al fondo de pensiones. Uh-huh. Si usted me permite. Por favor. Cuando aporta el afiliado activo, uh-huh, está construyendo el 60% de su pensión de jubilación. Okay. Y el 40% aportaba el Estado. Es así, que el Estado no aportó el 40%, entonces
tuvo que asumir la totalidad del fondo de pensiones, el IES. Y el IES pagó el 100% a los jubilados su pensión de jubilación. Mire, el mayor bien que tiene el jubilado es su pensión de jubilación. Pero sin duda, y en cualquier parte del mundo, pues. Solo en el Ecuador no pasa eso. Y el mayor riesgo es perder su pensión de jubilación. Que es terrible. Mire, yo me dirijo aquí a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que valoran préstamos quirografarios, préstamos hipotecarios, préstamos prendarios, pero esas son funciones adicionales al sistema de seguridad social. Lo fundamental en cualquier sistema de seguridad social es una atención eficiente en la salud y dignas pensiones de jubilación. Todos somos viejos, licenciado. Y todos vamos a llegar a la misma vejez. Todos somos viejos. Así que nadie se va a salvar. Es el proceso inexorable de la vida. No hay salud ni buenas pensiones y el Seguro Social está quebrado. Esa es la realidad que tiene ese organismo en nuestro país. Lo grave es que si no hay una voluntad política del gobierno, que no la ha habido, de enfrentar y afrontar este tema, la mejor forma de humanizarle a un gobierno es con la seguridad social. ¿Por qué? Porque su alta finalidad es proteger a las personas de las contingencias, de los riesgos propios de la condición humana, que no pueden ser resueltos por la caridad pública, por otras formas de asistencialismo. No, tienen que ser resueltas por acciones públicas, institucionales, respaldadas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Dice la última información que se estableció que el déficit actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es 4.500 millones de dólares al 2058. Mire, son cifras que el cálculo actuarial los califica de perspectivas. Pero a nosotros nos interesa la cifra más cercana. Claro. Y mire, el Estado no ha cumplido con su obligación. Cuando dice la ley, los jubilados tendrán atención permanente en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los trabajadores activos, con la contribución obligatoria del Estado. Y desde el año 2001, nadie ha cubierto la obligación que tiene el Estado respecto a la atención de salud. Ahora, es una deuda que se viene acumulando. Sí, cada vez es como una bola de nieve esto. Así es. Ya, se habla de, o usted considera que se debería incrementar el aporte del afiliado o no. Mire, las personas que están en transición de jubilarse, las personas mayores de 40 años que empezaron a aportar al IES, saben que la ley le garantiza que puede jubilarse con 30 años de aportes y 60 años de edad. Claro que actualmente vivimos este fenómeno de la expectativa de vida, de que el hombre vive cada vez más. Se ha dicho por parte de algunas universidades que el hombre aumenta su esperanza de vida 5 horas cada día. ¿5 horas? Así es. Hay una revista, la revista The Economist, en la edición de los últimos meses, sacó un niño hermoso, un niño regordete. ¡Hermoso niño! Y el título decía, este niño va a vivir 100 años. En tal forma que, para el futuro, se tiene que analizar seriamente la edad para la jubilación. Subrayo, para el futuro. ¿Estamos hablando de incrementar el año? ¿Perdón? ¿De que suba los años de jubilación? No. ¿O suba la edad para jubilarse? Tiene que subir la edad para el futuro, los que van naciendo. Okay. ¿Por qué? Porque ningún sistema de seguridad social puede soportar pagar 20, 30 años de una pensión de jubilación claro. sin que haya el aporte. Por supuesto.
Uno tiene que ser honesto intelectualmente y decir la verdad. Para los actuales afiliados del IES, para los que tienen más de 40 años, hay que respetar las reglas del juego. Ok, las futuras generaciones. Para las futuras generaciones. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas buen gracias. Año, por cierto. A usted y a su distinguida familia y a Telerama. Gracias. Felicidades. Doctor Marco Prodaño Maya, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer una pausa. Enseguida estaremos dialogando con el ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez. Ya volvemos.